Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, arratsaldeon guztioi. Para defender las enmiendas que mantenemos vivas y que no han sido objeto de transacción y para defender el propio sentido afirmativo al dictamen o a esta proposición de ley, permítanme, y además yo creo que también para alegrarles un poco, dado que el estado de ánimo ya estará bajo después de una jornada tan maratoniana, permítanme que utilice citas de un texto que para la mayoría de ustedes representa mucho más que para mí mismo y que seguramente lo tienen en el frontispicio de su acción política. Ese texto, en su preámbulo, dice que hay que garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución española y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Dice más, en el artículo 1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su orden jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y para poder llevar a efecto esto, habilita una serie de artículos, en concreto el 128, que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, no al particular, al interés general. Dice más, en su punto segundo, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Por tanto, la pregunta que cabe hacerse ante este debate es si existe ese interés general para iniciativas como las que está llevando a cabo este Gobierno. Y la respuesta no es una respuesta basada en criterios subjetivos, es una respuesta basada en hechos objetivos. Miremos la tasa de pobreza, miremos los mismos datos que han utilizado desde la bancada del Partido Popular, seguramente no ha sido solo el Partido Popular, pero yo lo he oído a los diputados del Partido Popular en la defensa de sus posiciones en las enmiendas, para, de manera objetiva, certificar que vivimos en una sociedad desigual, donde hay muchos pobres, donde cada vez hay más pobres, donde podemos decir, sin temor a equivocarnos y sin que ningún dato oficial nos lo refute, que desde el año 1995 hasta ahora la tasa de gente en riesgo de pobreza no ha hecho sino crecer, que nunca ha bajado por debajo del 20%. Luego, que esta sociedad, que este Estado ha aceptado que un 20% de su población, que del orden de no menos de 9,5 millones de personas, tengan que vivir siempre en pobreza o riesgo de pobreza. Eso es la radiografía, esa es la foto de un Estado desigual. Y, por tanto, ante la desigualdad, a un Gobierno, y más si se dice progresista, lo que se le tiene que exigir es que actúe. Como le decía, esos datos son irrefutables, como irrefutable es que esto no es solo una enfermedad propia y exclusiva del Estado español, que es cierto que el 10% de la población mundial acumula el 70% de la riqueza global, o que también es cierto que un 50% de la población del planeta solo dispone del 2% de la riqueza global. Por tanto, que hay que actuar parece evidente, y si hay que actuar, lo siguiente que habría que preguntarse es ¿a quién o sobre quién hay que actuar? Pues también parece muy razonable lo que voy a decir sobre aquellos que han ganado más, sobre aquellos que disponen de más riqueza, porque es precisamente a esos a los que les podemos pedir parte de su riqueza para hacer algo que seguramente todos ustedes señalan en las diferentes contiendas, que es repartir la riqueza, que es redistribuir la riqueza, que es buscar una sociedad donde la igualdad sea real y donde la libertad, no solo la de tomarse unas cañas, sea efectiva y real para todos y para todas. Pues ahí nos volvemos a encontrar, y otra vez utilizo datos objetivos, con el sector o el oligopolio eléctrico y con el sector bancario. Son los dos sectores que más dinero han ganado en estos últimos años. Han batido récords de beneficios, han multiplicado sus beneficios. No voy a volver a citarlos porque se han utilizado en esta tribuna muchas veces y porque seguramente todos podemos acceder a ellos de manera sencilla con un solo clic en Internet. Pero tendremos que decir que si los beneficios bancarios han sido los que son, o si los beneficios del sector eléctrico han sido los que son, lo razonable es que sea ahí donde percutamos la necesidad de ingresos para poder redistribuir la riqueza. Un sector bancario que, todo sea dicho de paso, no ha tenido empacho en seguir despidiendo a gente, más de 18.000 desde el 2019, en cerrar oficinas bancarias, en cobrar comisiones que yo diría son deshonestas, pero luego el malo es Lucio Urtubia, pero comisiones deshonestas por todo y para todo. Pues bueno, a esa misma gente es a la que hay que pedirle algo. Silencio, y tampoco por lo que favor. Se le está pidiendo es algo tan doloroso, tan dramático, tan peligroso para sus márgenes de beneficio. Porque los 60.600 millones de euros que el Estado le regaló a la banca no son, o los 1.500 euros que se les va a recaudar no son nada en comparación con los 60.600 millones de euros que se le dio al sector financiero. Y creemos también que es necesario que se haga un impuesto solidario a las grandes fortunas, claro que sí, a las fortunas superiores a 3 millones de euros.
Y sé que lo que voy a decir ya no será tan reconfortante como la lectura compartida de la Constitución española con la que he empezado, pero que creo que también es oportuno decirlo. Porque también es bueno que se sepa que 500 multimillonarios no pagan impuesto de patrimonio sobre un total de 730 en Madrid por vivir en Madrid. Y luego se enfadarán porque decimos que eso es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal para los que más tienen. Supongo que para los que tienen menos esto no será así. Nosotros vamos a apoyar este texto por todas las razones que he esgrimido, pero también porque creemos que a lo largo del texto se recogen garantías, en primer lugar, para que lo que se ingrese en las arcas forales, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto de la Diputación de Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, como la Comunidad Foral de Navarra, se gestione por dichas instituciones. Este impuesto es temporal, pero les decimos abiertamente que deberá ser estructural. Y estamos de acuerdo en que dentro de 2 años se haga una revisión del mismo, porque si, como hemos dicho antes, la pobreza nunca baja del 20%, siempre será necesario articular mecanismos y actuaciones para intentar acercarse a eso que ustedes consagran en la Constitución española, que es la igualdad efectiva y real entre todos y un orden social y económico justo. Si no, nada más que nos encontraremos ante palabras huecas en textos cada vez más olvidados. Pero, y termino ya, este paso sigue siendo tibio y lamentamos que llegue tan tarde. Llevamos 3 años diferentes formaciones de izquierda de esta Cámara señalando la necesidad de que se gravara con un impuesto especial o con una forma de recaudación especial a la banca y al sector eléctrico. Y se han tardado 3 años en hacerlo, 3 años que se han perdido. Y además se hace de manera muy tímida, con unos porcentajes que podrían y deberían ser más ambiciosos. Pero en cualquier caso, estos son los debates que probablemente a la gente que con paciencia siga todavía pendiente de estos debates, le permite entender qué es eso de la izquierda y la derecha. ¿Qué es esa de la diferenciación histórica entre la izquierda y la derecha? La redistribución de la riqueza, buscar una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales o la perpetuación de un sistema con clases dominantes y clases subalternas. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Lunceta Barrenechea.